¡Oli! Gente, ¿qué tal? Espérate, déjame ir primero. Vale. Vas a poder cumplir tu sueño. Hoy vas a poder hacer un bolido contigo mismo, casi. Hoy estás en la... ¿Hoy nos hemos puesto la camisa del mismo color, Javier? ¿Puede ser la primera vez que coincidíamos en cama cromática? En un bolidos. Yo llevo una de la NASA. Pues no lo sé, no lo sé. Realmente no trabajo para la NASA. Creo que tú tampoco para el Star Wars Café. No, no. Pero... No pagan, no es sponsor. No. A ver, os explicamos, ¿vale? A ver, explica que la gente no se entera. Este bol... O sea, como alguno que observe bien habrá observado, Javier, no es un lunes, no es ni siquiera un martes, y no son ni siquiera las 3:30, que suele ser la hora en la que hacemos... Es todo al revés. Si o sea, podría ser esto del bólidos o podría ser esto, yo que sé, un especial de Al Rojo Vivo. Pero efectivamente, la diferencia está en que Javier se encuentra en estado covidiano. Bien, por lo que se aprecia, pero en estado covidiano. Sí, no, lo único es la garganta, que me impide un poco. Pero bueno, así tú vas a poder hoy cobrar protagonismo. Estoy mejor que ayer. Y yo voy a cobrar ese protagonismo con una alergia que apenas me tengo en pie. Es verdad que, ojo, ya, llevo un par de días con algo menos, ¿eh? Pero hubo un día que tuve que cancelar planes, de hecho, que de eso luego podemos hablar de ello un poco. Pero estuvo Albert Fábrega dando como una vueltecita a España, así, con la Fabrecaravana y estas historias. Y tenía curiosidad por ver de qué iba. La Fabrecaravana. Y había quedado, tío, para ir y no pude ir. Tuve que escribir a Alex y decirle, no puedo, tío. Ya. O sea, es que voy a estar estornudando allí. Pero tuyo era alergia pura, ¿no? Era alergia pura. De esto de que no podías parar de estornudar. Y digo, no voy a estar así, ¿sabes? No voy a... Me quedé en casa, tío. Jugando al Kirby, me pasó el Kirby. Bueno, no todo está mal en esta última semana. Me falta el endgame. Ojito con el Kirby, 0 unidades de broma, ¿eh? O sea, el Kirby, como juego... No, yo creo que tiene buena pinta, sí. No, no, es juegazo, ¿eh? Es goti. Pero, me lo he pasado. No es complicado, no vamos a engañarnos aquí. Pero, el endgame... O sea, digamos que el segundo final, para buscar el segundo final. No hago spoiler aquí a la banda. Empieza... Ey, como no hayas entendido bien el juego, te vas a comer tremendo mierdón aquí. O sea, que me gusta. Recomendado. Hay que seguir el hilo, ¿no? Sí, no, está chulo, ¿eh? O sea, es un juego muy, muy bueno, tío. La verdad, me ha gustado muchísimo. No, sí, tiene buena pinta. Pero bueno, espero que por el chat estéis mejor de salud. La verdad. Mejor que nosotros, sí. Sí, espero que estéis mejor. No va a ser difícil. No va a ser. Pero bueno. ¡Hombre, Sebi, amigo! Gracias por ese tremendo de Prime. ¡Sebi, míralo! Por echártelo por aquí, míralo. La de suscripciones que te habrá quitado Sebi esta semana que has estado tú malo, Javier. Ah, eso dos no se semanas. Dice. Eso dos no se semanas. Dice. Claro, que el Javi venía de la feria de... O sea, ya sabéis que en Andalucía, con tal de no trabajar... La creación de contenido ha sido un desastre esto. No, es que allí, con tal de no trabajar, montáis una feria cada semana en una ciudad. O sea, la de Sevilla una semana, no, la siguiente... Lo peor es que la mayoría de días no son festivos, ese es el problema. Ya, eso es una putada, Ese es el problema. Muchas gracias, Sebi, tío. Joder, me está parpadeando la pantalla, tío. Pero es verdad que es la tuya, la cámara. Sí, la mía. O sea, no, la pantalla, en general. Me parpadea de vez en cuando. Pero que es verdad que se me ha juntado dos semanas entre la feria, que no hice casi nada de contenido. Y ahora que estaba así con la tal, es como que necesito hacer cosas y no. No, vale, eso es una putada, ¿eh? O sea, yo lo digo, putada, o sea, yo he querido grabar un par de vídeos y no he podido. Literalmente no he podido. De hecho, la porra Fonsmulera voy a intentar grabarla mañana por la mañana. Y no sé cómo voy a estar. Es una putada eso. O sea, la porra Fonsmulera puede ser un drama. Que no lo acabáis de creer, mañana. O sea, ya os aviso, Pero bueno. Que eso es nuestra vida, ¿vale? O sea, perdón los que veníais aquí a escuchar hablar de Fórmula 1. Se va a hablar, ¿vale? Pero que queríamos avisar de esto porque... Mucho también te digo, pero bueno. No hay mucho... Bueno, siempre hay cosas, hombre. Joder, hombre, gran premio. En español de España, el mejor gran premio del año. Objetivamente hablando. La previa está claro que sí, eso no... Objetivamente nadie hablando. Lo pone bien. Pero de noticias extra, si no me equivoco... Joder, voy a bajar los hercios de la pantalla. Yo tengo una en la libreta. Pues dale. No, bueno, no sé en qué momento. La de Leclerc. Ah, la de Leclerc y Mónaco, esa está graciosa, ¿eh? Esa está graciosa. Muchas gracias, Adri, por esos ese nivel 2 de 26 mesazos. Bolidos y lo que surge el número 74 por el centenar, por cierto, 100 menos 74 da 26 meses como su... Es verdad, muy bien tirado. Se ha buscado gracias, el... Muchas gracias. Nah, Adrián es un puto grande. Mañana si puedes, Adri, tenme la porra que me la fumo. O sea, necesito fumarla por la mañana porque si no, no puedo. Porque mañana por la noche tengo Padre Olig. Así que... Uf, se me está llenando de madridistas eso, Javier. Un desastre. Ya lo he visto. Un desastre. Jimawari, muchas gracias también por tu tier 1. Bueno, a ver, banda, vamos a empezar a hablar un poquito de Fórmula 1. 17 meses, ¿eh? ¿Quién me aguanta tanto tiempo a mí? 17 meses no me aguanta nadie. Pero mira, yo, ahí está. Yo. Es verdad, tú me has aguantado 17 meses. Yo no sé cuánto. ¿Se puede ver cuánto llevo? No sé, sí, ¿no? Se puede ver, no, pero vamos haciendo el bolido ya un tiempo. Si escribo algo en el chat, puedo mirarlo, ¿no? Puede ser. A ver,
Temitas, antes de meternos en historieta de Gran Premio. 22 meses. 22 meses, hostia, qué grande. Temitas antes de meternos en Gran Premio de España. Que se me ocurra. La Fórmula 1 hoy ha confirmado. Lo que pasa es que no he leído bien la noticia. Reconozco que voy a leer. Voy a contaros el titular que he leído. Perdón, nunca me gusta hacer esto. Pero como no me parece que tuviera mucho más desarrollo, la Fórmula 1. Ya te digo, Sí, no, pero creo que. O sea, que no tiene más. O sea, que ha confirmado que van a ser 22 carreras este año. O sea, que no va a haber sustituto. Es verdad, cierto. No va a haber sustituto a la de Rusia. Yo, y creo que tú también, estamos convencidos de que sí lo iba a haber. Que tarde o temprano, con tal de tener una carrera más, lo iban a hacer. Pero ha podido la presión de los equipos y decir, por el amor de Dios, dejándose en paz. Detengan esta locura, ¿no? Detengan esta locura, que alguien pare a alguien. Y se ha quedado en 22. Cosa que, está en la historia de siempre, ¿no? Nos gusta mucho la Fórmula 1, por nosotros una carrera cada fin de semana y de puta madre, pero... me mola muy poco la explotación laboral, ¿vale? Entonces, como no quiero que la gente esté... No, que alguno reviente, ¿sabes? De trabajar, o que hay equipos que no se pueden ni mantener casi, pues prefiero que los mecánicos descansen porque son personas. Y siempre digo lo mismo, siempre pienso en el personal de Fórmula 1, en los currantes. A mí que Lewis Hamilton curre 50 fines de semana al año, o Fernando Alonso, me parece estupendo, con el dinero que ganan. Estoy exagerando, ¿no? Sí, hay sí, que, no, todo, no, todo el mundo tiene que librar, pero me da pena por el de catering, los de marketing. No cobra nada, sí. Los currelas, que tienen un salario, pues. Mal. Claro, que cobran, pues a lo mejor la mitad de lo que gana Javier en una semana en YouTube. Esa gente merece. Merece descansar y ver a su familia. La mitad, te has quedado. La mitad, dice. Un cuarto. Por ahí más o menos. Así que. Nada. Yo creo que carreras tenemos de sobra, que 22 carreras ya está bien, la verdad. 22 son más que suficientes, tío. O sea, yo, no en tan milongas. Me preguntas a mí, yo creo que 22 carreras, quieras que no, igual no ha hecho en falta ninguna. También es. Jerez es primer suplente, ¿no? Como dicen. Sí, Jerez es la primera suplente, no os preocupéis. Jerez es la primera. O sea, always. Ha confirmado la Fórmula 1 que va a haber 22 carreras, pero que si no hubiera sido Jerez. Que si hubiera sido la 23, que estaba Jerez ahí, ¡buah! No, la Fórmula 1 no, la Junta, ¿no? Más bien. La Junta de Andalucía ha dicho que estamos. Estamos nosotros, Estamos a ver si los convencemos. Exacto. Espectacular, Entre feria y feria. Pero bueno, eso de Fórmula 1. Otras cositas que han pasado últimamente. Decime si nos estamos olvidando algo de estos dos últimos años. Fuera del Gran Premio. Hay un rumor tremendamente absurdo. Me quiero colgar de un olivo como sea el de Alonso y Aston Martin. Efectivamente. Bueno, habrá que hablar de algo, ¿no? Venga, vamos a tirarlo. Yo lo digo de verdad. Venga. Y ojo, Es que lo que voy a decir puede sonar contradictorio, pero de verdad que no lo es. Creo que el proyecto Aston Martin en general, a pesar de cómo está este año, me da más esperanzas de ser un proyecto ganador en algún momento que el de Alpine. Pero si soy Fernando Alonso, no me muevo ni de puta coña. Porque quiero decir, el balance de probabilidades no es que sea fichar por ya, Ferrari ahora. ¿Vale? O sea, claro, ya, a ver si ya decir, 41 años, tío. Ya. No olvidemos de esto. Quédate en Alpine. O sea, quiero decir, si te llama Ferrari, vete a Ferrari. Pero si no, quédate en Alpine, tío. ¿Dónde vas a ir? O sea, quiero decir, la probabilidad de que sea otro fallo más a la hora de elegir equipo en su carrera deportiva es tan grave que aunque Aston Martin esté fichando los mejores ingenieros de no sé dónde, el pavo que hace los motores de no sé qué, el aerodinamista de tal, debe ser Lawrence Stroll un inútil gestionando equipos. O sea, debe ser el típico jefe multimillonario inútil que es incapaz de con 800.000 millones de euros hacer nada competitivo, que yo huiría de ahí. O sea, lo digo en serio, o sea, no tiene sentido, y esto lo veremos el año que viene, Si el año que viene Aston Martin no funciona, y por funcionar... Vamos a tu casa y te la quemamos. No, y por funcionar, que se me entienda, hablo de un McLaren de este año. No, ni siquiera te estoy hablando de ganar campeonatos. Sí. Si el año que viene no funciona Aston Martin, eso es una banda, y la Lawrence Stroll tiene que vender a Aston Martin a quien pueda. A quien pueda. De hecho, algún rumorcito había de que a ver si Audi se le medio compraba también la plaza en Fórmula 1, Pero, esa es mi opinión, vaya, o sea, no me lo quiero creer lo primero siquiera. No creo que de verdad Fernando esté pensando en pirarse a otro equipo de media parrilla. No tendría mucho sentido. Tampoco tendría sentido por parte de Aston Martin decir, vale, se me retira Vettel con 36 años, voy a fichar a Fernando con 41. Sí, en marketing, todo lo que tú quieras, pero tiene la joven promesa Stroll, ya, claro. Así que hay que cubrir al veterano. Veo muchas lagunas y muchos hilos por tal. Que se haya comentado que a lo mejor. Que a lo mejor el agente. Ojo, Fernando tiene que renovar. A lo mejor, en cierta manera, sí, el agente de Fernando está probando un poquito de. Oye, pues Aston Martin nos quiere también. Y es la típica estrategia de toda la puta vida de a ver si saca un poquito más dinero al pin. No lo sé. Pero, tío,
no veo ningún problema. Muchas gracias, Fionales, por los 8 meses de Prime. ¿Tú qué opinas, Javier? O sea, moverse ahora a tomar, yo tampoco lo... Pero es más que nada por eso. A ver, yo es que creo que hay dos formas de tomárselo, ¿no? La forma de me quedo aquí, porque tengo ya lo que, la edad que tengo, tal. Me quedo aquí, si sale bien, bien, y si no, nada, ¿no? Hmm. La otra forma es, voy a dar tumbos, a ver si sale una. Pero claro, es que eso tiene el riesgo. No sé, yo no... Yo prefiero, aunque puede parecer más cagona, pero prefiero la de quedarse en Alpine. Yo es que irse a Aston Martin ahora, tal y como... O sea, no sé. Que puede tener buena pinta en el futuro. A ver, es cierto que sobre el papel, el proyecto de Aston Martin, tío, debería ser la alternativa a ganar. No, pero es que debería ser. Eso es. Pero es que hasta el momento no ha hecho ningún indicio de que vaya a ser así. Que al final, el grupo Racing Point Force India, bueno, Force India, porque Racing Point ya fue con él, ha ido a peor desde que entró Lawrence Stroll. O sea, exceptuando el 2020, que empezaron con el coche, ya sabemos todo lo que pasó. Pero a eso voy, justamente. Es que han ido a peor. Entonces, tío, no te va. O sea, quiero decir, ¿qué vas a ganar yéndote a Aston Martin? Que a lo mejor, sí, vale, y resulta que das con la tecla y Aston Martin es el mejor equipo de la historia. Pero, tío, el riesgo... O sea, la posibilidad de... Aston Martin sigue igual y Alpine sigue igual y encima Alpine de vez en cuando queda por delante, o Piastri consigue algún podio el año que viene. Sí. O sea, que decir, es que claro, están... Es que si Alonso tuviera 25 años, pues te digo, pírate que tienes que perder. Ya verás, si te has equivocado, pues vuelves. Pero que con 41 años, tío, que por mucho que Fernando diga que 2, 3, 4 años, Fernando le queda este y el que viene. O sea, quiero decir, con... Bueno, claro, me sorprendería mucho. Yo es que siempre he dicho que... No sé, yo siempre he pensado que le quedaba este y el que viene, lo he pensado un montón de veces. Yo sí que pensaba en que el año pasado era como el de test, entre mil comillas, ¿no? El de tal, el último año para volver a pillar ritmo. Este año, el definitivo, en el que deciría si sigue el año que viene. Eso, sí, no, eso es otra cosa. Por eso hablo de que... Es que no, no, no. Primero, es que incluso por mucho que no guste Fernando Alonso, ¿vale? Es que lo voy a decir, lo digo así de claro. ¿Cuántos tiene ahora? 41. Es que claro, si se quedan claro. 3, es que estamos hablando de 44. Claro. Pero que aparte de esto, o sea... Javier, por mucho que no guste Fernando Alonso, que no es Fernando Alonso la opción más atractiva para Aston Martin tampoco. Quiero decir, sí, fichas al bicampeón del mundo, fichas a un tío que para muchos es uno de los mejores pilotos de la historia, por supuesto. Depende del rendimiento, yo creo. Sí, claro. Pero el rendimiento, Javier, es... ¿Vas a fichar a un señor de 41? O sea, hay que decir, que bueno, sé si que el de Nathan... No, claro. Es que no es viable, quiero decir, te vas antes a por... Yo qué sé, tío. Ya, no, a ver. Que sea una estrategia de mercado más inteligente o menos por la edad, eso ya es otra cosa. Pero que por rendimiento digan, pues este tipo pues puede cumplir aquí, o sea, eso es, son dos cosas diferentes, ¿sabes? Además, Aston Martin, ni que fuera Mercedes. O sea, si es Mercedes, yo puedo entender que digan, vale, no vamos a fichar a uno que se vaya. Yo sí en Mercedes, la clave es Alonso, sí me voy. O sea, si Alonso llama a Mercedes, yo sí me iría, ¿no? Pero... No me refiero a eso, me refiero a que Mercedes sí que creo que... Puede preocuparse más en el hecho de buscar o no pilotos que tengan más edad. Pero Aston Martin, que a día de hoy es nada, es una mierda, con perdón. Yo creo que tampoco le pasa nada si tiene un Stroll, si tiene un Vettel, tiene un Alonso. No creo que sea un problema. Yo estoy con lo que dice aquí, con lo que dice aquí Himawari, que he dicho yo antes. Son rumores que lanzan para incrementar su valor desde dentro de Alonso. Vaya por delante, que yo eso ni me lo creo. Pero es verdad que ha sido un rumor. Como hay que hablar de cosas, pues lo lanzamos, ¿no? Sí, pero que estás... O sea, vamos a ver. No nos engañemos. Todos los pilotos buscan que su imagen sea lo mejor posible y que se sientan lo más valor de la historia. Y Fernando ha jugado muchísimas veces con... me ha llamado este equipo, me ha escrito lo total y me gustaría saber cuántas son verdad del todo. O sea, quiero decir que se ha jugado mucho desde el entorno de Fernando Alonso y no pasa nada porque todos los pilotos lo hacen en cierta manera, ¿no? Él, no, pues a mí me quiere este y este. Para que Alpine, pues a lo mejor si estaba pensando en darle, me lo invento, 4 millones, le dé 5. O sea, me estoy inventando las cifras, porque además el nuevo salario de Fernando Alonso hace mucho tiempo que no está claro cuál es. O sea, se sabía en la época de McLaren y McLaren Honda, pero... A día de hoy hay mucha laguna ahí a la hora de saber lo que cobra Fernando. Entonces, tío, creo que no tiene sentido. Pero ni para Lawrence Stroll, vaya, por mucho que... O sea, es que es por hablar de algo, no, lo entiendo. Es por hablar, ¿no? Totalmente. Y ojo, que con esto no estoy negando que Aston Martin el año que viene vaya a ser más rápido que Alpine. A lo mejor sí. De hecho, el proyecto es más ilusionante, repito. Pero no merece la pena. No merece la pena. Y luego encima, la toxicidad que tiene que ser aquello, ser compañero del hijo del jefe, es que no se lo recomiendo a nadie eso, ¿eh? No se lo recomiendo a nadie. También te digo, que Aston Martin le pones unas manos mejores y yo creo que ese coche no está malo. Esto siempre lo he pensado, ¿eh? También te digo. O sea, es un coche
Sí, eso de media parrilla, ya. Nadie lo quita de ahí, ¿vale? Pero igual no sería de media parrilla baja si le pones, ya no te digo Fernando Alonso, si le pones a Norris. Por decir algo. O sea, creo que es un coche... Lo he leído, un par de tweets he leído ese estilo, en plan de Aston Martin tal... No. ¿Hasta qué punto? Porque Stroll, recordemos lo que es Stroll, y Vettel no es el mejor Vettel. Y eso también es importante, entonces... es una movida. Yo creo que el proyecto Aston Martin... pinta bien sobre el papel, o sea, están fichando piezas... En el F1 Manager que te gusta a ti, joder, mejores fichajes no se pueden hacer. Pero... pero que luego hay que salir a ganar. Entonces, yo espero que esto no se produzca. Si se produce, pues nada, pues habrá que... a soñar una vez más. Así vamos nosotros. La bala verde, ¿no? Exacto. La bala verde. El plan versión británico. Madre mía. Hombre, te digo una cosa, los Aston Martin son muy bonitos, ¿eh? O sea, quiero decir, como coches, sí, sí. Mucho más bonito que el Alpine. Así que no, hombre. Pues, eso que nos llevamos. Eso bueno, llevamos. El Alpine azul tampoco está mal, ¿eh? El Alpine azul, lo que pasa es que... El Alpine azul. Pero ¿sabes qué puede ser aún...? ¡Oh, es verdad! Esa me gusta, esa me gusta. Claro, dale. Claro. Pues nada. No me gusta. Pueden pintar de amarillo... Me la pela. El... No, cuenta tú la historia, ¿vale? Y ahora... Bueno, sí, no, que Bitcoin no es... No, ¿cómo se llama? Binance, es Bitcoin, digo. Binance... Sí, bueno, pero es como una empresa de... Sí. Tradeo de Bitcoin. Sobre Alpine, pues ha dejado caer que para este gran premio van a poner amarillo en el coche, ¿no? A ver, antiguos feelings. Realmente la historia es que ha dicho Alpine que tiene un anuncio muy especial para mañana. Puede ser mañana mismo se va a saber esto, ¿eh? O sea, seguro cuando subamos este bólidos. Claro. Bueno, igual lo subo y está a la 1 de la mañana y ya está. O sea, lo subo después de este, es que si no se me hace muy tarde. Ya. Este se va a subir a deshora y va a tener 3 visitas, pero bueno, da igual. Básicamente ha dicho Alpine que junto a Binance van a hacer algo muy especial, o que estemos muy atentos todos, por favor, que si tenéis planes cancelarlos, porque van a hacer algo muy especial, tal, junto a Binance, no sé qué. ¿Qué puede ser esto? Binance es su logo es amarillo, su color corporativo es amarillo, y Alpine ha demostrado que sabe cómo embelesar al público. En tema de marketing, lo del plan el año pasado en el alerón. Es bastante probable que tengan los coches algunos detalles en amarillo. No creo que emulen la livery del R25, ni el R24, ni el R23. No, pero detallitos en amarillo meterán que tengan. Pero van a meter detallitos en amarillo. Lo que pasa es que, a ver, banda, no olviden, también va a tener rosa. Entonces, el parecido con el R20, pónganle ustedes el número que quieran, va a ser tal. Y además, no descartéis la más bajonera de todas, que es que ni siquiera sea una livery real, sea un render y sea un puto NFT. Hostia. O sea, que va a ser un NFT, estoy convencido. O sea, que puede ser una livery real, luego tal, y un NFT, estoy convencido. Yo seguro. Pero que la posibilidad de que solamente sea un NFT. O sea, que mañana salga un... Justamente el coche ese que habéis visto, que es casi 1000 veces, de un tal JM Design, que no sé si lo has visto, que es el que ha citado todo el mundo. El cochecito, justo. El que a todos nos gustaría. Sí. Que justamente ese sea un NFT. Que decir que es Binance, o sea, que la gente está... No. O sea, que decir que es Binance. Que son criptomonedas, que es esta mierda. Que los tokens son eso, de Alpine. Que Alpine está en esa mierda. O sea, un NFT que ahora vale 0,00001 céntimos. O sea, aprovechad. Holden, que es el momento. Yo aviso, o sea, yo pongo el parche, ¿vale? Yo voy poniendo el parche porque alguno está pensando que va a bajar Briatore a dirigir el equipo este fin de semana en Montmeló con el coche azul y amarillo. Y eso no va a pasar, ¿vale? O sea, y si pasa, va a ser detallitos en amarillo. Y no se va a parecer mucho porque el rosa va a tener que estar. Se presenta Briatore con el R25. Corre Alonso con el R25. Ojalá. Pero es que las dos opciones que hay son la... Bueno, que al menos tenga un poquito amarillo el coche, lo veamos y que la gracia esté ahí y te pueda medio recordar y sea un buen detalle por parte del Alpine con el público, porque las cosas como son, en marketing esta gente lo hace muy bien. O la horrible, que es que sea un puto NFT. Y ya está. Hombre, yo espero... Yo es que ni lo había pensado, tío. Que fuera solo un NFT, quiero decir. Yo es la primera, ¿eh? O sea, yo me creo más esa que Livery Real. Fíjate lo que te digo. Me creo más esa que Livery Real. Bueno, me jode. Ya. En cualquier caso,
A mí me daría rabia tener una livery parecida sin que el coche sea rápido, tío. O sea, es como, de verdad. No ensucies el legado. Bueno, pero... Tampoco el de 2004 siempre era muy rápido y ahí estaba, ya que sé. Tampoco hay que... Bueno, sí, pero a ver, la gente la asocia con lo que la asocia, al final. La asociamos con la nostalgia, Javier. Claro, claro. O sea, al final es muy peligroso. Como todo, ¿no? Pero que eso, ya veremos qué pasa, ¿eh? Mañana creo que se va a saber esto, así que ahí estaré pendiente. De época me ha dicho Alpine que esté pendiente. Javier, yo cancelo la plana. Yo tenía que ir a trabajar mañana. Te mando un correo, ¿no? Yo tenía que ir a trabajar mañana y he dicho a mi jefe, no. Es que mañana va a anunciar Alpine. Alpine te ha dicho. Sí, sí. Sí, sí, no. Vale. Me ha dicho Fons, tú no faltes, ¿eh? Que no lo hacemos sin ti esto, ¿eh? Y yo, claro. Jo, macho. Y nada, pues le voy a cobrar muchísimo dinero. Como hago yo con todas estas cosas y ya. Marcas. ¿No? Marcas, me gustáis. Pero bueno, que quiero decir. Mejor algo que nada, ¿no? Incluso aunque solo sea un NFT, pues yo que sé, los que le molen estas mierdas, pues al menos tienen. A ver, yo sea, para tener un NFT, ¿verdad? ¿Qué pasa? Claro. Bueno. No, sí, yo también. Y eso soy Javi NFT, pero bueno. Ya, tú eres Javi NFT, la verdad. Pero yo que sé. Al menos no han pegado un disparo a nadie, ¿no? Todavía. Algún día pasará. Los que se han disparado son en el pie. Ah, caída, tuvieron el otro día. Bah, pobrecitos. Me hace mucha gracia. Joder, no me quiero meter en esto, ¿no? Pero me hace mucha gracia porque, claro, el mundo de las NFT y las criptomonedas es un mundo que se basa únicamente en la cantidad de confianza que puedas generar en la peña. O sea, al final, para que un NFT tenga valor, para que una criptomoneda tenga valor, tienes que buscar que la peña confíe en ello. Entonces, claro, tienes que negar lo evidente todo el rato. Y aunque se meta una hostia y se caiga la moneda al mínimo histórico. Ya, eso es jodido, ¿eh? Claro, tienes que decir, no, esto es normal, es algo. No. Es una montaña rusa, no, esto pasa. Todo ya, okay, José Luis. Todo claro, okay. Entonces, porque no puedes decir lo contrario, porque entonces lo matas del todo. O sea, es que es una putada invertir en esta mierda, ¿eh? Porque tú inviertes en chicles y los chicles irán teniendo más o menos valor en la historia. Que al final estás engañando, ¿no?, a la gente, tío. O sea, cuando está abajo. ¿Qué no puedes hacer otra cosa? Ya, coño, pero. Cuando está abajo es la oportunidad de invertir y cuando está arriba es mira qué listo era yo que invertí en su momento. Sí, claro. Pero bueno, en fin, una boya. Tengo un vídeo en Fórmula Fons, por cierto, si os interesa, hablando con Juan Corellano sobre criptomonedas y su relación con la Fórmula 1, que es un poco oscurita. Como oscura es, hostia, ¿sabes qué? Creo que el mismo fondo de Arabia Saudí que tiene parte de Aramco, que tiene parte de Newcastle o el Newcastle entero, ha metido pasta en Nintendo. Es un off topic total esto, pero macho, muchas gracias. Se ha comprado 5% Nintendo. No. Sí. ¿De Aramco? O sea, no, de Arabia Saudí. O sea, en general, como los fondos de Arabia Saudí, pero creo que. Bueno. Como... ¿Arabia ha comprado 5% de Nintendo? Eso es. Hostia, no me gusta eso, ¿eh? No, a mí tampoco. Espero que los japoneses se queden con su parte mayoritaria y que sigan tomando sus decisiones de mierda, pero que sean suyas. Por favor. Nuevo DLC Mario Kart, pistas con misiles. Ya lo sigo. Hostia, ¿te imaginas? Alguna pista del Mario Kart es menos peligrosa que el último gran pelea. Sí, no, totalmente, ¿eh? Algunas menos peligrosas. Sí, pero bueno. En fin. Perdón, por cambiar de tema con esto de las criptomonedas. No nos gusta a nosotros hablar de cosas que no sea lo que está puesto en el guión. Pero a veces se nos va un poco. Se nos va un poco la pinza. Hoy no hace tiempo ya. Pues yo me trago hoy. ¿Queréis que os diga? Lo de. Lo de Nintendo. Arabia Saudí es muy el castillo de Bowser. Sí, sí, es como la parte. Bueno, que el presidente de Nintendo América se llama Bowser, lo saben, ¿no? Y no es broma esto. El presidente de Nintendo América se llama Doug Bowser. Y no es broma. Me lo creo. Pero se llama, y es un calvo, se llama Doug Bowser, y es el presidente de Nintendo América. Pero yo he leído algo, tío, alguna vez de eso. Es que o sea, parece como un meme, pero es que es verdad. No, entonces, me suena de algo, o sea, que creo que no lo llegué a leer. Es increíble. O sea, yo estoy seguro que ha ascendido solo por eso. Que el tío no sabe ni sumar, pero. Pero ha ascendido por eso, como le hacía gracia. Le hacía gracia a todo el mundo y ya está, tío. Ay. ¿Sabes qué me hace gracia? A mí, Javier. ¿Qué te hace gracia? Hostia, no lo sé con qué coño voy a hilar esto, perdona, ¿eh? No se me ha ocurrido nada que me haga gracia. ¿En qué estabas pensando? ¿En lo de Leclerc o en...? Ah, venga, lo de Leclerc. Bueno, es que lo de Leclerc no me hace gracia, me da un poquito de pena. Pero, no, ya. Y ya nos metemos con la carrera, ya nos metemos con el Gran Premio. Dejamos aquí porque creo que no me he perdido ningún tema más. Leclerc, que el otro día, en las carreras históricas estas que se hacen en Mónaco de vez en cuando, que... Es que no sabe conducir, porque es que tiene 4 años, y es que claro, le dan un coche. Eso pasó. No. Vas a saber conducir, el pana Leclerc, vas a saber conducir. Bueno, básicamente cogió el coche Niki Lauda del 74, el Ferrari, y pues hizo la de Schumacher, pero bien, ¿no? La de Schumacher en las rascas, pero bien, clavando bien el coche.
No como Schumacher, que fingió que se le había roto, ¿no? Dijo, yo rompo la parte trasera, y que no quepa duda de que esto tal. No sabemos si lo hizo por llevarse la pole de ese gran premio histórico también, como el año pasado. Eso no ha pasado a... Está en duda todavía. No, está en duda. Pero ahora en serio, es una putada, tío, que te pase esto. O sea, es que, putada, que le puede pasar a cualquiera, vaya. O sea, hay pilotos. La cantidad de pilotos profesionales que hay que dan vueltas con estos coches históricos y no les pasa nada nunca. Pilotos profesionales, estoy hablando de Margené. O sea, gente que no son necesariamente pilotos de Fórmula 1, pero que se dedican íntegramente a esto. Margené es otro escalón. Margené es Dios. O sea, no, Margené es el mejor. No, pero... puedes meter en el mismo escalón a pilotos profesionales que a Margené. Margené está por encima. Claro, pero que todos los equipos suelen tener sus pilotos para estas cosas tal. E imagino que por ser el caso de Mónaco, pues dije, oh, Ferrari, coño, por Leclerc, que se ponga aquí y tal. Y seguro que el año pasado Leclerc dio las mismas vueltas con el mismo Ferrari, no pasó nada y nadie se enteró. Esto estoy seguro, ¿eh? No tengo la prueba ahora mismo, pero estoy seguro que lo ha hecho. No, y lo más probable es, si lo conduce. O sea, no sé. Claro, de cada 100 veces que coge el coche le va a estampar una. Vale, pues esta fue esa una, y claro. Algo que esté en Mónaco, en cuyo caso 99 de cada. Ahí está. La movida es. El valor sentimental de una pieza así, porque recordemos que un coche de estos romperlos, claro, las piezas, igual los ingenieros de Ferrari 74 están todos más muertos que nadie. Como para diseñarte unas nuevas piezas. Pero yo he leído que ese coche se ha roto varias veces, ¿no? Estoy seguro que no es el primer golpe que se da. Y que seguro que, en cierta manera, Jackie Ickx, que es el dueño, mítico piloto de los 70, si no recuerdo mal, estoy seguro que de alguna manera tiene algún tipo de cantidad X de piezas de suministros. O alguien en Ferrari, íntegramente, o un pequeño departamento, se dedica a mantenimiento y restauración de estos coches. Seguro, ¿vale? O sea que el drama no será tan grande. Y tampoco fue un destrozo de se cargó el coche entero. Descolgó la parte de atrás y creo que tocó algunas partes del motor un poquito. Sí que creo que lo tocó, pero bueno, que creo que tiene arreglo lo que hizo. Lo que pasa es que la movida es esa, que Leclerc, yo creo que su abandono de la temporada lo ha gastado en los Fórmula 1 históricos, O sea, la mala suerte de Leclerc Mónaco la ha gastado aquí. Ya ahora en carrera, cuando llegue el gran premio de verdad de Fórmula 1, puede jugar como quiera ya, ¿no? Ya va a ser pole y victoria. Pole y victoria. Automática. Es una forma bonita de mirar. Claro, ha dicho, yo me tengo que chocar en Mónaco. Todos los años me tengo que chocar en Mónaco. Me choco con el de Lauda. Claro, me choco con el de Lauda. Que no está para enfadarse. Me libro de la presión de Carlos. Que Niki, claro. Jugada. Que Niki Lauda no se va a enfadar conmigo ya. Claro. Y ya está. Pero ahora en serio, la cantidad de tontos de los cojones que salía en Twitter diciendo: es que madre mía, le que le estás. Es ridículo. Bueno, ya te lo he dicho. Pero antes, bueno, ¿no? Sí. Es que es increíble, ¿eh? Es que es increíble. Pero bueno, que yo. Y además, o sea, en el caso de que hubiese cometido un error él. O sea, no, si lo cometió, eso es evidente. Sí, bueno, no, sí, pero se le rompió la pastilla de freno. O sea, me refiero que fue un error, no fue un error grosero. ¿Se le rompió antes? Sí. Ah, yo eso no sabía. Ah, pues mira, es importante saberlo. Oh, coño, pues entonces cambia bastante la pelea. Pues por eso te estoy diciendo. Entonces no falló Leclerc. No falló Leclerc, ¿no? Por eso claro, de ninguna manera. Yo te estaba diciendo, en el caso de que hubiese sido fallo de Leclerc, voy a hacer hacia los comentarios tipo, no, claro, es que coges tú un coche del 70 y pues no. Claro. Bueno, pues a ver si montamos a Senna. En el SF1000, a ver si se va a seguramente no se entera de una mierda. O sea, y no por eso Senna es un puto inútil, ni el que se monta en el 70 es un puto en el coche del 70 es un puto inútil. Exacto. Se trata de acostumbrarse, dale a Senna 5 vueltas en el SF1000, dale a Leclerc 5 vueltas en el este, y se van a acostumbrar. Y que Leclerc, estoy seguro que le ha metido más de 200 vueltas a coches históricos y no le ha pasado nada. O sea, que decir que dejémonos de gilipolleces. O sea, que... pero que si tú a un piloto de este nivel le das un coche y se lo das durante un montón de tiempo, se va a adaptar. Si es que al final todo es adaptación. O sea, se trata de diferentes épocas y ya está, ¿no? ¿Hasta qué punto el fallo de Leclerc? Claro, yo no sabía, lo del error en la pastilla de freno. Entonces, se acabó. Pero ¿hasta qué punto tampoco Leclerc no hubiera tenido ese fallo porque estaba arriesgando mucho más de lo que haría cualquier piloto estándar? También. O sea, porque no sé si le ves tomar la curva a la piscina antes, no va despacio. No, no está dando una vuelta de buenas tardes, pero, caballeros, ¿cómo están? O sea... Precisamente por eso te decía, en el caso de que se hubiese equivocado él, pues, coño, se le va el coche y tal, que yo tampoco compraría ese discurso. No, tampoco. No vale para un piloto, que para un coche que no entiende, que es que no está adaptado a ese coche, es que es normal. Sí, ya está. Que no pasa nada, que cada piloto es de una época, cada piloto pertenece a su época. Claro, claro. Pero chicos, escúchame, que como Javi, que se sacó el carnet de conducir hace poco, le das a mismo un 600 y a lo mejor no sabe ni conducirlo. O sea, quiero decir que a mí me das un 600, creo que sabría conducirlo, pero me costaría un huevo. ¿Un SEAT 600? Sí, un 600, de los años 60. ¿A ti? Sí. ¿A ti? Claro, hablo de conducir normal, hablo de conducir. De rollo, o sea, yo sé conducir, ya. Pero me das a mismo un 600, tío, un coche de los 1930. Un este tal.
Yo tampoco debería marcar uno de 1930. No, pero que digo que por hacer la tontería de querer compararnos con Charles Leclerc, ¿no? Pero voy a decir que... Tampoco sé cómo sería el del 1930, o sea, prefiero... No, pero hablo... No es lo mismo, no es lo mismo, seguramente. Pero me refiero que... 1930 te ha ido muy para atrás, tío. No, pero que dudar de que Leclerc no sepa pilotar... Que dudar de que Leclerc no sepa pilotar un coche de Fórmula 1, por mucho que tal, es tan absurdo como decir que... porque a ti te cueste conducir un coche, aunque tengas carnet mucho más antiguo... ¿Sabes? Hay que decir, ese es el ejemplo que quería hacer de tal... Pero que sí, que Leclerc sabe, que Leclerc, estoy seguro que... Joder, ya sabes la de vueltas que ha dado con ese coche, tío. Es que son... nos hemos quedado con la vuelta en la que lo ha chocado. Seguro. O sea... Entonces... Pero bueno. Nah, es absurdo, tío. Es, o sea, un poco... Cada piloto de una época y ya está. Eso es. Eso es. No, es que ahora no conducen de verdad. Pregunto por qué. Como ahora son roboses. Claro, una pregunta que habría que hacer es ¿por qué razón tiene más mérito? O sea... ¿Por qué vale más? ¿Por qué tiene más valor mover una palanca con la mano que hacer una conducción de un coche a todo? ¿Por qué? Porque es un esfuerzo mayor físico, sí, es un esfuerzo mayor físico. Ok, bueno, habría que compararlo con las otras. Bueno, pero bueno. Pero ¿y eso qué pasa? ¿Qué vale más? ¿Por qué vale más? Es que es lo que no entiendo. Porque esa palanca, en los años 60-70, el accidente que podías tener, se te podía clavar en el esternón y matarte. Y eso eran pilotos de verdad. Claro. Ah, claro, joder, claro, se me había olvidado, tío. Claro. Mira, es que me la había repasado, claro. Digo, me voy al bólido, esto me lo sé. Pues claro. Nada. Es que eran pilotos de verdad porque fallecían cuando tenían accidentes. Claro. Ahora tienen accidentes y bajan a protestar porque les han sacado 5 segundos de sanción. Claro. Y antes fallecían, y eso era la Fórmula 1 que de verdad nos gustaba. Ya, tío. Sobre todo porque la veíamos nosotros, ¿verdad? Sí, yo la veía mucho. Y era wow. No, yo dejé de ver la Fórmula 1 en cuanto dejó de fallecer un piloto cada fin de semana. Dije, ¿qué puta mierda es esta? Para ver esto ya no tiene sentido. Para ver esto veo Netflix. A ver esto, Benefis. En fin, de verdad, estoy de los polla viejas. En general, en todos los ámbitos de la vida, pero en la Fórmula 1 no tengo mucha polla. Yo solo veo según qué cosas y digo, pero ¿qué te pasa en la cabeza, tío? A mí la peña esta de todo era... O sea, es que hay muchísima gente, y esto es lo que más me toca los cojones, muchísima gente con el puto discurso de la Fórmula 1 de antes era mejor, que lleva sin ver una carrera desde 2009. Sí, y no te exagero ni un poco. No te exagero ni un poco. Peña, que te habla súper convencida de que la Fórmula 1 de ahora es una mierda y lleva sin ver una carrera desde Barrichello. Y se la pela. Y te lo argumenta y te dice que te da. Vete a tomar por culo, tío. Vete a tomar por culo. De verdad. Ni siquiera hablo. No estoy hablando de los de. Se engancharon con Fernando Alonso y dejaron cuando Fernando Alonso. No. Hablo de los de. La Fórmula 1 murió cuando murió Senna. No. Se te moriría el pito cuando murió Senna a ti. Se te moriría el pito y no te funcionaría desde entonces. Pero realmente la Fórmula 1 ha seguido viviendo muchísimo y muy bien. Y ahora mismo estamos en una de las mejores etapas de la Fórmula 1 de la historia. Con los carreras de los 90. En las carreras de los 90 te cogía McLaren y le sacaba un segundo al tercero. Cada McLaren. ¿Qué cojones me estás contando? O Williams. ¿Cuándo pasaba? Estaba por culo, tío. ¿Qué, el discursito de que todo antes era mejor, que no, coño, que no. Había cosas que sí. A ver, había cosas que eran mejores. Que a mí me gustaban los reportajes. Que los motores de antes sonaban más y todo lo que tú quieras. Y era más espectacular. Que todo lo que tú quieras. Que sí. Pero que como espectáculo, o sea, como carreras, tú tienes una carrera suelta de ahora. Coges una carrera al azar de la temporada 2021, o 2022, o 2019, o 2020, y coges una carrera al azar de los años 80, y te aseguro que te vas a divertir más con la de los últimos años. Es probable. Bueno, es que los últimos 2 años hemos tenido muy buenas carreras. Sí, o 3. La realidad. Sí, sí. O 3. Bueno, sí, 2019 también, correcto. Pero bueno, ya está. No hagáis caso a esta gente. Hablo de carreras. O sea, cuando una persona os diga la Fórmula 1 antes era mejor, preguntadle si sigue viéndola. Lo digo de verdad. O sea, preguntadle, ¿pero sigues viéndola? No, y si te dice que no, pasa. ¿Por qué? Bueno, eso lo primero, ¿sigues viéndola? Y después, si te dice sí, claro. ¿Por qué? Claro. Porque además, es que yo entiendo, o sea, lo de los sonidos, coño, a mí también me gusta cómo sonaban los de antes, obviamente. Que sí. Pero los argumentos que leo a favor de. De eso es que son muy absurdos. No, que no tienes que no, claro. Es que yo puedo entender que te gustase más y tendrás que entender que al igual que otras muchas cosas, pues se quedan atrás. Porque vamos a, por suerte, vamos para adelante. Pero suerte. Es como cuando dicen, es que la Fórmula 1 era solo negocio, pero ¿qué dices anormal? pero ¿cómo que ahora va a ser negocio? ¿Pero tú qué te crees que ha sido esto? ¿Pero tú qué te crees que ha sido la Fórmula 1? O sea, antes era cuatro tíos ahí. Claro, antes era espectáculo y amor al deporte. Y corrían los chavales en Nigeria, daban cuatro patas a un car y se subían. Claro. No te jode a correr. Porque era pura pasión. Había un ojeador. Ah, toma por culo todo. Ese era el objetivo, Es que, tío, es que es de coña. O sea, la gente de, es que ahora es solo negocio y dinero. Yo, no, perdona, es un negocio y dinero siempre. Y ha sido siempre las tendencias. Y la razón por la que la Fórmula 1 tan nostálgica, que recuerda a mucha gente, de gasolina, tubo gordo de reportaje y señoras semidesnudas, tal, es porque la época era eso.
época, la tendencia en 2003 era señoras semidesnudas, tabaco, whisky. Y si tú tienes eso, es que a lo mejor tendrías que haber nacido pues bastante antes. No, y, pero es que las tendencias bueno, de ahora, no, te gusten sí, o no. Sí, no, no. ¿Cómo sí, que no, no? Sí. Sí, 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 pero que las tendencias de ahora, te gusten o no, son eficiencia, cada gota de gasolina es un soplo de aire fresco para los girasoles. O sea, es la mierda que toca ahora. Oh, antes era mejor. Bueno, pues te puede gustar más o menos, pero lo que hay ahora es esto. Y la Fórmula 1 se adapta a ese negocio, que es lo que le interesa, ganar pasta. No, no hay una Fórmula 1 más pura que bueno, otra. Y, pero bueno, y que tecnológicamente avanza, como no puede ser de otra manera. Ya está. Las personas mayores, que hay que respetarlas, pero antes cuando también la gente vivía gasolina. Sí, la gente. ¿Sabes qué es lo peor, Juan Alfonso? ¿Qué es lo peor? Que no son todos señores mayores. Eso es lo peor. Ya. Eso es lo que me pone de mal. Más joven que nosotros, que son tontos de cojones. No ha visto ni el cambio. Es que hay gente que no ha visto ni el cambio en H. El cambio en H y está hablando del cambio en H. Como, ¿pero qué? ¿Me estás container? Es que lo he visto en un vídeo. Por culo. Lo he visto en un vídeo de gasolina total. Y ha dicho que. En fin. Como el que ha puesto antes, ¿no? Cuando se bebía gasolina, ¿qué tipo claro, de aquello? Tía, gasolina total existirá. Que sea como la competencia rancia de F total. Molaría mucho, ¿eh? O sea, un pavo como F total, pero todo el rato diciendo: pues en el 90. En el 90 se subía. En los 70 se subía James Hunt, que ponía aquí desayuno del sexo de los campeones. Y se subía con un puro y se acostaba con una señora. Y iba muy rápido. La de incels que hay ahí. Pero bueno. La gente entra ya solo para rabiar con él. Sí, con sí, todo rabiando. O sea, nadie sin ver una carrera en los últimos 15 años y todo el mundo. ¿Qué razón tiene? Que vuelva Jin Han. Bueno, rabiando para bien y para mal, también te digo. Eso es. Pero bueno, no diré nombres de tal. Seguro que algún creador de contenido, algún tal, eso os ocurre con esta descripción que hemos hecho. ¿Creador de contenido, perdón? Sí. ¿Sí? Pues sí, sí. Yo, a mí sí. Pequepollo, muchas gracias por tus. No. Por tu tier 1 de 9 meses. Grande. No venimos aquí a generar beef. Javier. Bueno, me has dicho antes que ¿para qué querían los primes? Antes me has dicho. Ahora falta mucho prime. ¿Para qué era eso? No me acuerdo. No me acuerdo qué hemos dicho. Era algo normal. Para cambiarme el ordenador. Que está dando un poquito de guerra. Gente, suscríbanse al canal de Juan Alfonso. Que el ordenador le está petando. Es verdad que está. No puede abrir el hombre una cosa sin que le bombardee todo. Es verdad que pasó poco. Así que, por favor, denme primes o denme tiers. Uno, dos, tres, los que quieran. Es que yo te doy el prime. Podamos tier. Este ordenador solo no se paga. Claro, no se paga solo. Ay, en fin, a ver. Ahora sí, vamos a meternos con el Gran Premio, ¿eh? Que ya llevamos 40 minutos de programa y ni hemos hablado del. Hostia, el Gran Premio, o sea, lo que viene a ser la gafada semanal, ¿no? Cada vez que hacemos la gafada semanal. A ver, Gran Premio de España. Gran Premio, me gusta mucho. Y esto es una cosa que a mí me gusta. Y a la gente le puede sorprender. Pero me gusta mucho que el nombre de un circuito te defina el circuito y su ubicación. El circuito de Barcelona-Cataluña está en Barcelona-Cataluña. Sencillo. Posicionamiento 10 de 10 en Google. No entiendo muy bien el point de esta afirmación. No, porque me gusta, simplemente. O sea, que me gustan los circuitos que te sirven de nombre y de ubicación. Porque tú te vas a Imola y el circuito es Autódromo Enzo Dino Ferrari. Te sirve de nombre. El premio de la Emilia Romagna. Sí, no, pero bueno, pero. Sí, bueno, el autódromo es. ¿Me entiendes? Claro, no te vale. Es importante. ¿Qué me dices de Paul Ricard? ¿Paul Ricard? Paul Ricard era un señor, yo creo. No es el sitio. O sea, Paul Ricard no es una ciudad. Ya lo sé, cojones. Entonces no vale. Una bromita. ¿Dónde va esto a parar? Pues a ningún sitio, Javier. Quería empezar. Yo estaba diciendo, ¿este a dónde quiere ir? Pues que he caído antes en la cuenta y he dicho, coño, pues está bien. Y que se me llena la boca, y que se me llena la boca diciendo circuito Barcelona-Cataluña. O sea, también te lo digo, ¿eh? O sea, me gusta muchísimo decir. Se me llena la boca. Circuito Barcelona-Cataluña. Circuito Barcelona-Cataluña. Y me sale mi vena catalana. Igual eso es una enfermedad, ¿eh? E igual eso. Tengo una cantidad de enfermedades en la cabeza que no te lo puedo ni imaginar. Y si te llena la boca diciendo un circuito, hostia, tío. Pues que te llena. ¿No te gusta a ti decir. A mí no me pasa ni con Spa-Francorchamps, que es mi favorito. A mí me pasa con circuito de Barcelona-Cataluña y. Me pasaba mucho el año pasado con Nikita Mazepin. Me sonaba. O sea, me gustaba mucho decirlo. No, eso es un problema grave. Y a veces me venía arriba y ¿sabes qué decía? Ve al psicólogo, por favor. Pero ¿sabes qué decía? Que me gustaba mucho también. ¿Qué? Nikita Mazepin.
Cuando me venía arriba ya del todo. En lugar de o sea, Matsepin. Eso ya te daba satisfacción venía, máxima. Claro, oh, madre mía. No seré yo. A ti te gusta cuando son nombres complejos, así largos y claro, tal. Claro, claro, claro. Me gusta. Se me llena, se me llena. O sea, es como que me siento más. O sea, desde cuando cojo, me pongo el rollo locutor clásico de los 90 de radio. Y empiezo, ¿no? Pues a soltar tópicos, ¿no? Porque tal, el espectáculo, ¿no? ¿Cómo están los aledaños del circuito Barcelona de Cataluña? Javier, infórmenos. O sea, podría decir, no, me vengo... podría decir también Maximilian Verstappen, ¿no? Maximilian. Es más fuerza, no me llena tanto. Bueno, bien. Pero es. ¿Sabes lo que me llena? La suscripción del Sufufufu. De 10 meses. Claro. De tier 1 que se acaba de marcar ahora. Porque es que el ordenador no se paga solo. Pero bueno, está bien. Es que el ordenador no se paga solo. Entonces. Es verdad, está verdad. Bien. Muchas vale. gracias. Pero bueno, que me gusta. Sí, cuide basura Cataluña. Montmeló es el pueblo. Claro, Montmeló es el pueblo. Podría ser si cuide Montmeló y estaría bien también. Pues sí, vale, da igual. A ver. Eso. Que se viene la fada. El Gran Premio Español de España. A ver, sobre el papel. Ferrari tres mejoras. Ahí está, el dato. Interesante. Yo creo que aquí va a ser un duelito mano a mano con Red Bull. Espero que Leclerc al menos esté a nivel de Verstappen. O sea, que no pasó de Miami, que se veía que Verstappen iba como un poquito más sobrado. Espero que al menos no pase eso. Ojalá Sainz también esté en la pelea. Antes de hablar de esto, Piastri va a correr con Williams. No, Piastri no, perdón, Nick de Vries. Es que estoy pensando que hay como noticias alrededor del Gran Premio. ¿En serio? Sí, los libros uno. Ah, es que ¿sabes esta norma que hay este año? De, claro, yo no, me acordaba medias. Es que antes de hablar de lo que es la carrera y quién creemos que va a ganar y todas esas vainas que hacemos siempre, todos los equipos tienen que darle a un rookie, a alguien que no tenga más de dos grandes premios en la historia de la Fórmula 1, mínimo dos sesiones de libres, mínimo, cada equipo. Entonces, creo que este año todavía nadie lo ha usado y los primeros van a ser Williams con De Vries, claro. Y luego estábamos pensando, porque a ver... De hecho, me sorprende que Alpine aún no haya anunciado a Piastri. Para hacer aquí... Porque, joder, si un circuito te puedes permitir poner al piloto probador, es este, que se lo saben todos. Claro, y que han practicado además en la... Claro, que como me lo saben todos. Entonces, me va a sorprender mucho que no aprovechen casi todos los equipos para hacerlo. Oficial, en este momento, es solo Williams con De Vries. Si no me equivoco, corregidme si me equivoco. Así que nada, pueden usar, yo que sé, el Williams también tenía en la recámara, no sé por qué no ha puesto a Nishani otra vez, les hubiera valido. Pero bueno, Piastri... No sé si tampoco hay que anunciarlo con antelación o si se pueden plantar allí ya con... Yo creo que pueden llegar el día de antes y sí, anunciarlo, ¿no? O incluso el mismo día, Claro, porque a veces esto es como el anuncio oficial, ¿no? Por generar un poquito de, yo que sé, ya, sí, de vale. conversación. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Nada, que esto es de las tonterías que se me ocurrían previas. Sí. La carrera, eso es lo que decía yo. Creo que Ferrari con las mejoras se pondrá un poquito a liderar otra vez, creo. Veremos. ¿Otro guión más? Leclerc versus Verstappen, Javier, ¿o qué? Podría ser. Yo es que ya no sé ni qué pensar. ¿Confiamos en Carlos o qué? Es que no lo sé, ya... A ver, yo creo que va a llegar. Lo que pasa que no sé cuándo llega. Yo creo, y mira, esto es uno de los vídeos que me hubiera gustado hacer esta semana y ya no lo voy a hacer porque ya no llego. O sea, quiero decir, por tiempo. Físicamente por tiempo no llego. A Carlos Sainz le quedan dos match balls. A ti que te gusta el tenis. Tú dices para. A ti que te gusta el tenis. Le quedan dos match balls para que Ferrari lo pueda tener en cuenta a la hora de ganar el mundial. Y para mí van por ganar aquí y o en Mónaco. Ganar. Sí. O sea, si no gana aquí y o en Mónaco, uno, en Españita metería... sería un golpe sobre la mesa y en Mónaco sería un golpe de puta madre porque encima es en la casa de tu compañero. Sí. Y además, en Mónaco sí que creo que Ferrari va a ser dominador claro porque este coche en curva lenta es un espectáculo. Pero no lo gafes. No. No lo gafo, tío. Es pura data. O sea, el paso por curva lenta del Ferrari, mucho tendría que mejorar el Red Bull de repente. DNF doble en Mónaco. Si es DNF, no cuenta. O sea, quiero decir, si es DNF porque se chocan, gente, tal. Ferrari, pero van a ser los más rápidos. Nada. No. En Mónaco, no. Creo que no. Ay, broma. En Mónaco, es uno u otro tiene que ganar. Por cojones. Pero aquí, que veremos que habrá más competencia con Red Bull, o gana, o ya a partir de Mónaco no va a poder ganar. Yo metería otro combo. Que lo mantiene con vida. Cuéntame. Verstappen gana las dos y Carlos queda las dos segundos.
Pues ese sí. Combo también creo que vale. Y Leclerc tercero. Te da menos aire. Leclerc tercero, bueno, o Leclerc donde sea. Sí, bueno, te puede dejar aire, con oxígeno, ¿no? Pero. Te da menos aire que ganar, sí. Que ganar una, sí. Pero 2 segundos delante de Leclerc, yo creo que sí. Le da aire. Si quieres pelearlo, tiene que empezar ya. No, no, para es mí que. Ya, yo lo digo. Con handicap. Para mí sí. Va con handicap. Porque el inicio que ha tenido daño ya no ha sido el que tenía que haber sido. Entonces, va por detrás. Ya tiene sí. Un handicap. O sea, quiero decir, por eso digo, hay que tener en cuenta el handicap, hay que tener en cuenta los abandonos, hay que tener en cuenta que es el momento de tal. Y es que si no, a partir de Canadá, que ya la siguiente no es Canadá o Bakú, después de Mónaco, no me acuerdo. Ya puede empezar un poquito las cositas que no nos gusten. Y tenga que tragárselas. Es importante. Y si es Verstappen el que está súper bien con el Red Bull, también pelearle a Verstappen. Es que no le queda otro. Quiero decir, si quiere ganar el Mundial Carlos, es que no. No, yo creo que. Red Bull mantiene la fuerza y Verstappen empieza a ganar muchísimas carreras, al final Leclerc siendo segundo tampoco te puede abrir mucha diferencia. O sea, yeah. Creo que la clave es sobre todo que Leclerc no te gane carreras. Es que cada vez que Leclerc te gana te mete un más 7 yeah. Mínimo. Mínimo. Sí, sí. Claro. Entonces, veremos. Sí. Pero bueno, que eso es tal. Si no gana, yo a partir de aquí ya le. Personalmente yo le bajo de la lucha por el mundial. Aunque no, sea pronto. O sea, le bajo en el sentido de no por capacidad, no porque niegue que vaya a poder ganar carreras, sino porque no, Ferrari va a empezar a torpedear. Es que va tarde. Claro, o sea, va a ir tarde. Yo no te estoy diciendo que de repente en Canadá o en Azerbaiyán pille el nivel del año pasado y el resto del año esté como estuvo el año pasado, pero es que ya no te vale. Es que ya no te vale, has llegado tarde. Yo lo siento mucho por Pérez, porque de verdad que me gusta mucho y tal. Pero es que yo creo que en Red Bull no consideran a Pérez un piloto para ganar el Mundial. O sea, y mira que lo está haciendo bien este año, pero es que creo que Red Bull... Claro, ver, yo creo que Red Bull, en cierta manera, no quiere ni pensar en que Pérez le pueda tal. Pero es que Ferrari no. Todavía, por lo del año pasado y por tal, no claro, tiene argumento para hacer el mismo precedente, con el precedente está ahí, está claro. Ahí está. Pero al final también tienes que tener en cuenta que no todos los años son iguales. O sea, Red Bull, si ve que, yo no creo que Red Bull piense que Pérez va a pelear por el Mundial, pero creo que sí que se ha dado cuenta de que este año puede estar mucho más cerca. Sí, pero que como que no... Entre comillas, ¿no? Creo que no se lo está tomando en serio. O sea, creo que no considera que pueda ser una amenaza real. Y creo que el propio Pérez aún tampoco ha sido una amenaza real para Verstappen, aunque esté mucho mejor que el año pasado. Entonces, ya. Ahí está, ¿no? Ese siguiente paso. Pero sí, por supuesto, que si es Pérez o Sainz los que ganan estas carreras, pues oye, ahí está, el golpe sobre la mesa. Que, es decir, para ambos se puede aplicar este discurso. Pero... Los sábados, las clasificaciones, tío, son clave. Sí. Sí, Carlos tiene que empezar a superar. Es que la clasificación es que, tío, al final sales detrás y ya estás condicionado. Porque al final y en la salida ya hemos visto lo que ha pasado: salir detrás, que luego no te atreves a tirar el coche, claro, encima que, te pasa que, el tercero. Es que por eso, tío, por eso. Es una putada. Por cierto, también lo habéis comentado antes por el chat, perdón, porque no hemos comentado. Aston Martin trae el coche B a este Gran Premio, es verdad. O sea, Aston Martin. Pues se ve que tenía como un coche totalmente nuevo y va a traer como un coche totalmente nuevo. Ah, vale. O sea, dicen que es literalmente un coche. O sea, no lo llaman ni mejora ni pollas. Como que es otro concepto de coche que tenía. Y lo van a probar. A lo mejor ese es bueno. O a lo mejor es peor aún. ¿Te acuerdas? La última vez que hablamos de un coche. Mira qué tíos, que se han hecho dos coches y todos los sobrados que van. Fue Mercedes en pretemporada. ¿Te acuerdas? Que decíamos que este bolido lo hicimos. El de van con un coche, probaron con un coche que el que tenía los pontones tal y como los pontones super metidos, ¿te acuerdas? Ah, verdad, correcto. Y dijimos, joder, macho, esta gente, qué sobrados van, ¿no? Sobrado, que tienen dos modelos, qué tal. Y, hostia, pues igual era más que yo. No me quiero hacer el chulo, pero creo que dejé caer de a ver si va a ser que estos que no tienen muy claro por dónde tirar. Sí, no. Y no es que estén sobrados. Y al final fue, sí, fue no, eso. Total. Fue eso. Así que... tal. El coche nuevo es solo para Stroll. No estoy seguro de ello, Yo leí que traían los dos coches nuevos. Si es solo para Stroll, pues nada. Hombre, también tendría sentido que solo le pusieran a un piloto el coche nuevo para ver la comparación. O sea, claro, tiene si sentido no, el ver, vale, vamos a probar con el viejo y con el nuevo. Y vemos cuánto tal. Pero puedes, o sea, no me parecería un escándalo, vaya. O sea, no me parecería un, hola, qué puta locura. Esto pasa en Fórmula 1 constantemente. Ponle el B al bueno, ya, bueno, eso vas tú. Vas tú como. Va, Mike Crack, el Mike Crack, y le dice a Lawrence Stroll: oye, que he pensado que el bueno de los dos igual es Vettel y le tengo que poner chasis a él. ¿Vale? Vas tú siendo Mike Crack, y le dices esto. Va corriendo Stroll a hacerlo, sí. Y digo, Lawrence, tal, vas tú. De hecho, Mike Crack ha dicho que en cuanto se acerque uno a decírselo a Lawrence, que por el guay. O sea, que en cuanto alguien coja el valor
de ir a Lawrence y decirle, he pensado, Lawrence, yo de que... He pensado que quizás... He pensado yo de que igual... Tal. Y además que Mike tiene que estar hasta la polla de que cada vez que vaya al despacho de Lawrence Stroll, el otro le diga, ¿qué pasa, crack, fiera, tigre? O sea, tiene que estar hasta la polla. O sea, que seguro que ni se asoma. Es que seguro que ni se asoma. Tiene que ser casino, sí. Tiene que estar la, o sea, tiene que estar el pobre Mike Crack a punto de pedir la baja laboral, tío. Oye, tráeme tal. ¿Quién eres tú, Mike Crack? ¡Ah, tigre, mastodonte! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Tigre de bengala! ¡Madre mía! ¡Ay, el bueno de Mike Crack, tío! Poco carisma, ¿eh? O sea, más allá del nombre, el tío no ha destacado mucho. Mira, pues yo te digo una cosa. Dímelo. Y sí, sí. Y sí, sí. ¿A qué? Hombre. ¿Cómo? Sí, no, no, y sí, sí, ya, tú investiga. Hemos dejado esto a Martín de lado. Sí, sí, no, totalmente. Ah, vale. No, pero seguimos en la carrera, ¿eh? Ya, ya, ya. Ni en el fin de semana. No. ¿No? Pero qué hijo perra. Pero ni un poco. Pero hay que colgar. Bueno, hay que decir una cosa, hay que decir una cosa. Si nos queremos ilusionar con algo y seguir haciéndonos daño, Alpine en pretemporada fue bastante bien. Es que ya yo me he hecho un forro. ¿Sabes quién fue de puta madre en pretemporada? ¿Sabes quién fue de puta madre en pretemporada aquí? No me acuerdo. Y yo igual en la porra Fons Molera que haga mañana lo pongo el tercero. ¿Has? Lando Norris. O sea, McLaren. McLaren el año pasado salió de aquí liderando. O sea, el año pasado no, hace unos meses salió de aquí liderando. ¿Liderando qué? Liderando los test. Ah, vale, joder. No, a ver, que sí, que son test y la tontería que hemos dicho siempre. Pero es verdad que iban muy bien. No, ya, ya, sí, pero... Y ser tercero, estamos hablando de un fallito de un Ferrari, de un Red Bull. Adelante, ponlo tercero, ponlo tercero. O sea, no me parece una locura apostar por un tercero de Norris, vaya. O sea, no... O sea, hay que decir... Es una apuesta arriesgadita, si quieres hacerla en la porra. Ponlo tercero, ya verás que bien te va en la porra Fons. ¿Sí o qué? Pues me está yendo muy bien en la porra Fons Mulera, no sé qué insinúas. ¿Eh? Me está yendo increíble. ¿Sabes lo que me va de puta madre? En el Kirby. También me va muy bien. En la porra de Eurovisión. ¡Hostia! ¿Qué pusiste? ¿Viste que acerté el top 5? No es coña esto. Acerté el top 5 por orden. Menos el quinto. Sí, sí, en serio. O sea, no, perdona. Es que yo en mi, o sea, es que para mí el resultado no es el que tú crees que es. O sea, ganó Chanel. Obviamente. Ah, vale. No, pero yo he echado totalmente en serio. No, no te digo cachondeo. Bueno, pero yo, menos en serio, acerté el top 4 canónico, el que salió de televisión. Sin que, o sea, escuchando 6 canciones. El canónico. El canónico. El falseo, ¿no? Sí. O sea, el falso. Sí. Escuché el cuatro y dije, este orden, tal, 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 tal. Y ahí está. Tengo el clip en Twitter, si o Creeper. Espectacular. Bueno, me lo miraré porque no lo he visto. Está no, fuera coña, que yo tengo, o sea, entro a ver el videoclip de Chanel y yo tengo la sensación de que ha ganado, ¿eh? O sea, yo cuando estoy viendo el vídeo digo, joder, es que ha ganado, ¿sabes? Hombre, mi corazón se lo ha ganado. O sea, no, porque te lo digo en serio, ¿eh? O sea, yo tengo ese feeling de que no nos han dado el trofeo, ok, pero yo tengo el feeling de esta canción es la que ha ganado. Pues ya está, pues con eso vale. No, no, totalmente, yo estoy súper contento. Ahora voy a poner... La noche me tocó los huevos, pero los días siguientes como... Yo qué sé, tío. A mí ni durante la noche. O sea, yo lo vi, vale, y tal. Y bueno, a mí me cabrea porque pese a que haga un huevo de memes, es un festival que he visto siempre. Y me gusta. Pero tú eres como yo, ¿no? De verte el sábado. No, sí, sí, yo veo el sol sábado. El sí, sábado sí, sí, y... Sí. Vale. Yo no veo semifinales ni mierdas. Bueno, ni mierdas no, joder, que se me entienda. Sino que no sigo. Pero me gusta ver el... Me gusta ver el... Un poco mierda son, Un poco mierda son, o sea... Sí, un poco mierda. O sea, fumarte en febrero. Las canciones de Eslovaquia, ¿sabes? Pero yo pensaba que te referías a semifinales y cosas así. Bueno, hay peña que en febrero está pendiente de Eslovaquia, Javier. Que se ven los cuartos de final de Eslovaquia. No se entere, Víctor. No se entere, Víctor. Me la pela. Este tono me viene muy bien para el COVID. Así hablo de puta madre. Es que hay peña por la calle preocupada en marzo de ver... Si Polonia es competitiva este año, no. O sea, mamá, a tener un poco. Por favor. ¿Por qué sabe? Hostia, peña preocupada, ¿eh? Por la calle que está en marzo rayada porque no veo yo fuerte a Liechtenstein esta temporada, ¿eh? O sea, no. Peña que está loca. Yo no soy tan eurofan, ¿verdad? No, mi. Una no, pero, o sea, fuera coña, que es verdad que yo solo veo los sábados, porque me gusta. Además, me gusta ver las cosas, pues, de,
A ver, la de España sí la había visto. De hecho, cuando se eligió, sí, fue de los pocos que dijo. Cuando se eligió, fue de los pocos que dije, ¡ey, yo quiero que vaya esa! Porque el resto del país estaba. Yo era un poquito de Tancho Meiras también, ¿eh? Ya, creo yo estuve aquí en el bólido contigo y te dije, mira, he puesto un tuit y he dicho, sí, lo he empezado a ver una hora tarde, me lo he puesto en diferido y he dicho, a Chanel, he visto Chanel y digo, mira esta. A mí la Tancho Meiras me gustaron bastante. Y la de la teta también me gustó. O sea, me gustaban las tres. La verdad es que cualquiera de las tres que fueron. Yo las canciones en general me gustaban. Estuvieran bien. Lo que pasa es que yo sí que es verdad que pensé la de Chanel y digo, esta, la Eurovisión creo que puede estar bien. Pero bueno. Y me alegro que la hayamos mandado porque estaba de puta madre. Hablando de Chanels, en el Chanel Dazón, este fin de semana echan el Gran Premio de España, que se nos ha ido de las manos. Y no hemos hecho previa. Exacto. No hemos hecho. Hemos hecho un poquito de previa, hemos comentado un poquito. Ahora sí, eso hacemos unas pequeñas predicciones. Pero me gustaría preguntar por aquí por el chat un poco, no sé si. ¿Tú has ido alguna vez al Gran Premio de España? Esta conversación no la habremos tenido. Nunca, ¿no? O sea, tú no has ido nunca a un Gran Premio de Fórmula 1. ¿A un Gran Premio como tal, no? No, fuiste a los entrenamientos de Jerez, aquellos de. Sí, a los entrenamientos libres he ido en repetidas ocasiones. Mm. Pero Gran Premio no. Es verdad, lo he hecho también en el Channel Tele5 y en Vamos. ¡Ojo! Esta me gusta, ¿eh? Vuelve a la Fórmula 1 en abierto. Importante, es verdad. Comentarista Gonzalo Serrano. Gonzalo Serrano, mi amigo y hermano Jaime Alguersuari. Y no recuerdo quién más, ahora que lo dices. Gonzalo Serrano pertenece al gremio. Al gremio de los que decían en Twitter lo de tal. Antes. Lo has visto, ¿no? Y a día de hoy. No, pertenece a día de hoy, quiero decir. Sí. O sea, es un poquito tal. A mí me cae bien, ¿eh? O sea, quiero decir, no es una persona que me caiga mal. A mí no me cae mal. No, pero... además, yo, este tipo de comentarios, donde más lo entiendo, aunque, bueno, no lo entiendo igualmente, pero donde más puedo entenderlo es precisamente en gente más mayor, ¿sabes? Gente más mayor y sobre todo gente como Gonzalo Serrano, porque Gonzalo Serrano es un tío que es un amante de coches. Claro, que ha respirado eso, sí. Gonzalo Serrano no es como, no sé si tu caso, pero al menos el mío, que lo digo siempre, a mí los coches de calle... Ni fu ni fa. El tema de automoción de calle, ni fu ni fa. Lo que me gusta es el deporte, digamos, alrededor de la Fórmula 1. ¿No te de gustan las carreras... coches? No. A ver, yo no digo que seas un experto, simplemente si te gustan los coches como tal. O sea, quiero decir, no me disgusta. Joder, si no estaría aquí, no, tampoco me genera rechazo. Pero que no, o sea, es pero un... tú entras en un concesionario y no te es un mundo que me interesa de lo menos que te puedes imaginar. Y sin embargo, Gonzalo Serrano probablemente sea el caso relativamente contrario, ¿no? Que es un pavo que le flipan los coches y que la Fórmula 1 es como un extra, ¿no? Digamos. O sea, yo... Sí, ya, pero yo... Igualmente yo no me refiero a eso. O sea, no me refiero a... Eso se nota, ¿eh? Ese perfil de peña se nota. Sí, no, pero yo lo decía más porque al final, por edad, yo me refiero porque hay gente que, la edad que tiene, pues ha visto un montón de Fórmula 1 y puedo entender más, en ciertos casos, ese tipo de comentarios. Que igualmente no los comparto. O sea, con gente de 20, 15, 17 años, hablando así, yo digo, mira, ¿qué estás diciendo? Sí, que sé que Gonzalo Serrano lleva comentando Fórmula 1 mucho tiempo, pero que es un tío de toda la vida, está metido también en programas de coches, como tal. O sea, por ejemplo, Lobato, muchas veces ha reconocido que a él ni los coches ni la Fórmula 1 le interesaban mucho. Que entró ahí de casualidad y luego ya pues la ha ido cogiendo. No, verdad, Lobato cuando entró, o sea, quiero decir, que hay casos y casos. Hay peña que es... tal, y es todo respetable, ¿eh? Te puede gustar la Fórmula 1 por lo que sea. Te puede gustar la Fórmula 1 solo por los coches como tal, que te parezcan obras magnas de ingeniería. Y te guste más eso y te estés más pendiente de los nuevos flaps de no sé quién. Y que... cada uno lo disfruta. Por supuesto. Yo prefiero. Yo me quedo con completo espectáculo de los pilotos, de tal. Este es mejor que tal. O sea, lo que me gusta. Pero es respetable. Que eso lo echan en abierto. Y si alguno pues no tiene Dazón, pues no tenéis que recurrir a links piratas, que supongo que lo que haríais hasta ahora. Y lo podréis ver abierto. Que, oye, está chulo. Imagino que con anuncios. Creo que no echan clasificación, solo es la carrera. Creo que el sábado no hay emisión abierta. Me lo creo, ¿eh? Porque. Que creo que año pasado ya fue así. Algo parecido. Sí, creo que fue algo parecido. Así que, bueno. No todo el campo es orégano, ¿no? Presión viejuna de cojones, ¿eh? Me gusta mucho esa. No todo el campo es orégano. No todo el campo es orégano, ¿eh? Una de cal y otra de arena. A quien madruga. Aquí en madruga. Es no todo el monte es orégano, ¿qué he dicho? Has dicho no todo el campo es orégano, has dicho eso, ¿no? Ah. Bueno. Yo es que esa no la había escuchado, ¿eh? No había escuchado tú esa. Muy de por ahí. Las otras dos sí. Las otras dos sí, pero. Esa no. Dios aprieta, pero no agua también está muy bien. Bueno. Poco recordé que la cual. Ah, la cual está bien abierta. Ah, por de puta madre. Me ha parecido. Juraría que año pasado solo fue la tal. Pero bueno, Javier. Vamos a pasar a la predicción ya. Porque vamos a pasar a la predicción. Queríamos hacerlo corto. Porque como es tarde y tal, queríamos hacerlo cortito.
Es tarde y además estamos un poco en la mierda, entonces también. Y estamos un poco en la mierda. Estamos Javi aguantando está... bien el tipo, es de decir, ¿eh? Javi está covidiano ballesteros un poco, yo estoy un poco. Un poco tal. Además que. Fórmula alergia. Sí, quiero subir esto luego, ¿eh? Esto lo voy a decir. No, no, no. Sí, a la una de la mañana lo subo. ¿Qué hora es? La 11 y 20. Esto no pasa ni por render, esto va para arriba. Claro, claro, a eso voy. Esto no pasa sí, ni no, por no, exporta, exportalo de golpe. Esto va cholón. Bueno, no lo exporto porque tengo vinculado el canal terciario. Entonces, claro. Bueno. No, una vez me pasó que sin querer, como tenía vinculado el canal. O sea, lo cambié un día porque me daba pereza descargar el vídeo. y. Hostia, me tengo que descargar el vídeo, no lo estoy grabando. Oh, bueno, va, da igual. A ver, dejemos de hablar de mis problemas de creador de contenido. Predicción. A Spotify no se sube porque no se monetiza, banda, ya está. No saben. Mi predicción. O sea, ¿te acuerdas la predicción de la semana pasada de Miami? Hace dos semanas. Que fue la mayor locura de optimismo que hemos demostrado tú y yo en muchos tiempo. No, porque ya, yo ya voy en plan de cachondeo. Ya nos da igual. Sí, sí. Ya nos da igual. Poleman. Ah, voy yo primero. Sí. Vale. Verstappen. Me agrada. ¿Cómo hacíamos esto? ¿Tú decías todos y yo todos? ¿O yo ahora digo mi poleman? Era así, no, ¿verdad? Yo decía la pole y tú decías tu pole. Yo decía mi pole, vale. Vale. Poleman del Gran Premio Español de España. Carlos Sainz. ¿He oído bien? Sí. Hostia, tío. No me lo esperaba eso. Ni yo. No, a ver, quiero decir, como la posibilidad está ahí, por coche, voy a confiar en que varias. Es que yo creo que Carlos es consciente. Y mira que esto me lo saca yo un poco de la polla, ¿no? De las dos match ball, pero creo que Carlos es consciente de que le quedan dos carreras ya en las que poder demostrarlo. Y o lo da todo. Es que yo creo, fíjate lo que te digo. Bueno, hacemos la de la carrera. Pero es que yo creo que puede ser o pole o salir el 18. Se viene. ¿Quieres que lo termine de gafar? El podio de Gran Premio España de Javier. Primera posición, Carlos Sainz. Hostia. Hostia, durísimo. Durísimo, Segunda, Verstappen. Y tercero, Leclerc. Y es que hasta que no acierte, de paso. Me gusta. Estoy rematando tu gafada, ¿te parece bien? Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Posición de Fernando Alonso, español de España en este caso? Ah, es verdad. Bueno, de este tipo está. Toma por culo la hundición absoluta con el coche NFT, ¿no? ¿Con o sin coche NFT? O sea, ¿habrá livery amarilla o no? ¿Habrá un poco de amarillo en el livery? Nada, ni eso, ¿no? No, sí, 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 venga, vale. Sí, va a haber un poco. Sí. Vale, venga. Bueno, sí, por lo menos ahí, eso que le damos. Mi podio. Para el Gran Premio Español de España. Pocas cosas me gustan más en esta vida que decir Español de España, ¿eh? Me pasa como con Nikita Mazepin y con el circuito de Barcelona-Cataluña. Tercera posición. Max Verstappen. Hostia. Segunda. Es que Verstappen es muy bueno, pero bueno, igual. Segunda posición. Charles Leclerc. No he escuchado. ¿Has dicho algo? Sí, Charles Leclerc, segunda posición. No, no, vale, no, que no ha pasado Leclerc, ¿no? Que, vale, vale. Sí, que me te imaginas algo. Que ahora digo, primera posición, Wang Yuzu, ¿no? Y ¡pah! Claro, claro, claro. Primera posición, Sainz. No, hostia, tío. Sainz. Pero, o sea, quiero decir, no debería ni pareceros una locura decir que Sainz gana y hace pole. Quiero decir, costó un puto Ferrari. Lo que pasa es por el. Ya, es ya, por ya. El contexto. Cuesta. Pero, como estoy tan convencido, tío, de que es. O Carlos, esta mierda. Te queremos. Joder, Carlos, macho. La virgen. Te queremos. Ni Carlos Sainz confía tanto en sí mismo ahora mismo como nosotros. En él. O sea, ahí mismo está Carlos Sainz en su casa. Estaba Carlos Sainz en su casa rayado. Está Carlos Sainz en su casa rayado. Madre mía, no sé yo si seré capaz. Va a ver esto y va a decir, me cago en Dios. Es que me llevo hasta la vuelta rápida. La vuelta rápida me llevo también. Hombre que se la lleva. Es mejor. Pues ya está. Y posición de Alonso, no lo he dicho. Yo lo siento. Quinto. Toma por culo, la gafada máxima. Bueno, la gafada máxima. Mejor del resto. Mejor del resto. Vale, vale. Cuarto, Sergio L. Checo Pérez. Quinto, Fernando Lastoriano Alonso. Te veo confiante. Tío, hemos tenido demasiada mala suerte en la última carrera. Yo qué sé, por cojones. Alguna vez, ya por casualidad, tiene que salir. Sí, hombre, ¿no? Que sí.
Que sí, que sí. Todo esto, por supuesto, me fliparía a fallar y que la pole fuera Fernando Alonso y la victoria fuera Fernando Alonso, ¿eh? Siempre dejarlo claro, pero... Cuando me digan, no, es que has apostado por el... No, no, no he apostado con el corazón. Si hubiera apostado con el corazón, apuesto por Alonso en la dos. Ya te lo aseguro. Es absurdo ponerlo, o sea, claro, por eso, por eso, por eso. Bueno, pues... Pues nada. Pues así se queda el panorama, Javier. Así se queda. Así se queda, macho. Tengo miedo a la curva 1, que es de grava. No. ¿Le ha puesto grava? A ver, hay grava, pero primero hay escapatoria. Sí, claro, pero primero hay escapatoria. Hasta que llegas a... Bueno, por la zona derecha no. Por la zona derecha hay... Por la derecha hay... Sí, pero nadie se va a colar por la derecha. Sería no, subirte de más al piano. No, ah, bueno, te puede dar. Sí, pero bueno. La que le hizo Ricciardo en Imola, por ejemplo. Te puede pasar. Sí, algo parecido. Puede pasar. Ay. Joder, qué ganas, yo tengo este gran premio. A mí, esto no ha salido el tema. A mí me gusta el circuito de Barcelona-Cataluña. Más allá del nombre. Yo sé que no es popular decir esto, sé que la gente... No, ha aburrido no, tal. No. Pero creo que no es de los peores del calendario. Te compro trazado, que no es de los mejores. Pero no es de los peores. A mí como trazado, no me... O sea, no te digo que me gusta. Pero tampoco digo... No lo hago... O sea, no me parece una mierda, ¿sabes? Me parece un trazado... Bueno, ojalá bueno, el último año... Ojo con lo de la chicane. Esto es un tema muy tonto, ¿eh? Pero ya lo comentamos y cerramos. ¿Has visto el podio? ¿El? ¿El podio? No. O sea, lo que es un poco cutre. Yo creo que es el típico concepto de en su cabeza el espectacular. Han hecho lo que es el suelo del podio con la silueta del circuito. Pero pero sin la chicane final. Entonces, ¿hasta qué punto esto puede significar algo de una futura remodelación? Joder, ojalá signifique que se cargan la puta chicane. Pero, es curioso. Es curioso. O sea, es muy feo, ¿eh? O sea, si lo ves, ya, y luego el circuito es la chicane de siempre. Pero, ¿me queréis dejar soñar? ¿Con qué van a quitar la puta chicane? Esa es lo único que me aferro. Pero, es cierto que es muy feo. O sea, es muy feo de ver, ¿eh? O sea, he visto ideas de, ¡guau, qué chulo tal! Es feísimo. No lo he visto todavía, pero bueno. Es feísimo. O sea, es. Tú en tu cabeza puede quedar espectacular. Decir, vale, hago la silueta, queda todo guapo tal. Queda súper cutre. Porque además la barandilla no va haciendo la silueta. La barandilla es recta. Entonces los picos. Mira, los picos quedan fuera. Es muy cutre. Es muy cutre. Es muy cutre. Pero bueno. Te recomiendo ver una foto. Es muy gracioso. Igual la pongo de miniatura. La buscaré. Igual la pongo de miniatura, la foto de ese podio. Porque hostia, sí, ponla. Es la risa. Sí, sí, la voy a poner. En fin, amigos. Si han llegado tarde, hazte videos. ¿Qué puede pasar? Porque a veces pasa, Javier, que llegas tarde al bolido, que no te has dado cuenta. Puede pasar. No pasa nada, sí. Porque esto lo tendréis resubido completo en Fórmula Fons en un rato. A Javier le tenéis en JaviFT14, en Twitch, en Instagram, en TikTok. Ojito con TikTok, Javier, que ya me ha superado. En 2 semanas me ha superado en seguidores, el hijo de la gran puta. ¿Sí? TikToker desde nacimiento yo. Y habrá comentación de libres, quizá de los dos, no sé. Y nada, que gracias a todos por acompañarnos un día más. Javier, ¿algo más que contar? ¿Algo más que decirle a esta banda? Pues nada, que un placer como siempre y que... Hostia, que te recupere, macho. Siguiente estamos ya bien, coño. Yo tengo que decir que hoy estoy mejor que ayer y peor que mañana. No, yo también estoy... Espero. Yo coño, también. Sí, siempre que iría mejor. O sea, es la actitud. Nada, sí, sí, sí. Así que nada, a ver los penaltis de Europa League. ¿Alguien está viendo Europa League? ¿Está jugándose la Europa League? ¿La final? ¿Los penaltis? ¿Qué? Espera, pero por curiosidad, ¿quién va ganando? O sea, ¿quién va ganando? Bueno, quiero decir, ¿cuánto queda de penaltis? ¿Podemos cubrirla? O sea, si quedan 2 penaltis. No sé cuánto quedan. ¿Podemos dar el campeón de la...? No, 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 últimos 15 minutos. Últimos 15 minutos, no. Si hubiera sido la tanda de penaltis ahora, digo, alargamos y cubrimos la tanda de penaltis. No, que he leído un tuit aquí de la UEFA. Pone, últimos 15 minutos con los penaltis en el horizonte. Hace 2 minutos. En el horizonte, tal, pues nada. ¿Quién es la final? ¿El Eintracht contra? El Eintracht contra... ¡El Rangers! ¡El Rangers! ¿El escocés? ¿O sea, el de Escocia? Vaya downgrade, ¿no? De la Europa League. Pero tú, escúchame, pero si el Rangers estaba como en... Hace unos 4 años en quinta división que lo bajaron. Muchísima mierda. Claro, que esto era el Glasgow Rangers de toda la vida, pero que ahora son los Rangers solo, porque medio desaparecieron. Madre. Bueno, pues nada, Furgo, señores, el opio del pueblo, ¿no? Amigos... Les abandonamos. Disfruten Venga. De la vida, que está bastante guapa. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.